Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hacer la reseña de la nueva serie de Fox, Inocencia. Estoy de vacaciones, sigo de vacaciones, así que estoy aprovechando para ver todos los estrenos y las series que tenía interés de ver, de mirar. Pero antes de empezar les hago la aclaración que esta es una reseña general a modo de presentación y que no significa que la vaya a reseñar capítulo por capítulo. Vamos a la trama. Al comienzo del episodio vemos una escena en la que del interior de un auto alguien, no sabemos quién, arroja un cuerpo. Estamos en la ruta y la persona que está en el interior del auto arrojó el cuerpo de una mujer que está inconsciente y muy malherida, aunque no sabemos si está o no está muerta. Y luego viene el cartelito, viene un flashback que dice 6 meses antes. Así que retrocedemos en la historia para ver cuál es el origen que finaliza con esta situación, con esta mujer arrojada a orillas de la ruta. Comenzamos por él. El protagonista se llama Ilker Ilgay y es un hombre de 36 años. Es un empresario muy exitoso que proviene de una familia acaudalada y de hecho él maneja una parte de los negocios de su familia. Como es una persona triunfadora y reconocida, las universidades suelen invitarlo a que dé charlas motivacionales a los alumnos. Y en una de estas charlas él conoce a Ela, una estudiante de 18 años que es la protagonista de la historia. ¿Qué les puedo contar acerca de Ela? Ella viene de una familia convencional de clase media. Tiene padre, madre y un hermano menor. El padre trabaja en la empresa que dirige Ilker. Es el empleado, digamos, o Ilker es el jefe del padre de Ela. Por su parte, la madre es pastelera y tiene una tienda de tortas de pastelería. ¿Cómo era la relación entre los padres de Ela? Él, particularmente el padre, no era golpeador y no tenían discusiones feroces, pero sí era un hombre tóxico, porque él lanzaba comentarios a la madre, particularmente le lanzaba comentarios a la madre que podían minar la autoestima de cualquiera, porque eran comentarios que la menospreciaban. Como les digo, no gritaba, no la golpeaba, pero sí ejercía cierta clase de violencia psicológica sobre la madre, como por ejemplo en su trabajo. Como les conté, la madre tenía una pastelería y le iba muy bien, pero el padre, por lo que vemos en este primer capítulo, lanzaba comentarios como que su trabajo no era tan importante como el de él, porque él había estudiado una carrera de grado y tenía un trabajo en una gran empresa, entonces él menospreciaba de alguna forma el trabajo de la madre y también la menospreciaba en otros aspectos. Así que no era para nada una relación sana el modelo que tenía Ela en su casa. Ahora pasamos a Ilker y a la susodicha, a Ela. Él la conoce en una de estas charlas y a pesar de la edad, a pesar de que él es un hombre de 35 y ella una chica de 18, él comienza a cortejarla, por decirlo así. Él comienza a mandarle mensajes, a llamarla por teléfono y a intentar seducirla. ¿Qué pasa con Ela? ¿Cómo recibe toda esta atención de este hombre tan importante? Evidentemente ella está deslumbrada y a la vez se siente muy halagada de que un hombre así se haya fijado en ella. Pero no es ninguna tonta, Ela. Entonces ella quiere asegurarse de que él no la está tomando como un pasatiempo, que no está jugando con ella y quiere ir despacio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ilker es un manipulador que tiene una retórica muy buena, sabe cómo usar las palabras y la va envolviendo hasta que logra convencerla y la va envolviendo en una especie de telaraña. Entonces, Ela, por su edad, cae en la trampa y los focos rojos que podría haber visto
tal vez una chica más grande, ya deja de verlos porque él la tiene envuelta en su telaraña. ¿De qué focos rojos estoy hablando? Ilker tenía novia. La novia se llama Irem y es la chifle. Las que me siguen de mis reseñas de La hija del embajador saben que esta actriz interpretó durante un tiempo el papel de Zahra, que yo la había apodado la chifle porque hacía el papel de una psicópata. Acá no es una psicópata, sino que es una influencer, se llama Irem, es una chica que también viene de una familia muy acaudalada y, como debido a su trabajo, muestra en las redes toda su vida. Ella está de novia hace mucho tiempo con Ilker, llevan casi más de 6 años, creo, de relación, aunque han tenido sus idas y vueltas. Pero lo importante es que Irem, en sus redes sociales, se mostraba con Ilker como que estaban en una buena etapa, que estaban de novios, que estaban en pareja y que además tenían planes de casamiento. Ella sabía de esto, sabía que ella era la novia, como lo sabía todo el mundo, pero ¿cuál es la explicación que le da Ilker? Ilker, este manipulador compulsivo, le dice que en realidad él no la ama, que en realidad no se llevan bien, que eso de que son la pareja perfecta es lo que Irem quiere mostrar ante el mundo y que él no puede dejarla porque Irem es una chiflada, básicamente. Eso es lo que le quiere hacer creer Ilker a Ela. Y que, en conclusión, que no la deja porque él teme que si la deja en el estado tan inestable en el que ella está, ella se va a tirar de una azotea, se va a ir con San Pedro, va a intentar quitarse la vida. Y lo que le pide a Ela es que ellos mantengan en secreto su relación, que nadie se entere, hasta que él pudiera arreglar las cosas con Irem. Cuando Ilker le decía esto a Ela, ella entendía por arreglar las cosas que él iba a separarse de Irem y que se iba a poner de novio formalmente con ella. Esto es lo que Ela, la pobre inocente, esperaba o creía. Por supuesto, todo era un verso y Ilker le estaba mintiendo, pero Ela, con sus 18 años, le creía esta mentira. Para tenerla más cerca y poder manipularla mejor, Ilker la hace entrar a su empresa, a la misma empresa en la que trabajaba el padre, como pasante. Recordemos que Ela estaba en su primer año de universidad y que normalmente las pasantías se realizan en los últimos años. Al padre, que es un tonto en realidad, que se cree la gran cosa, pero que en el fondo es un tonto, no le llama la atención esto, pero la madre sí. La madre está sospechando que a su hija le pasa algo. Ella siente que Ela está enamorada, pero que está enamorada, tiene como un presentimiento de que se ha enamorado del hombre equivocado. Entonces empieza a seguirla, empieza a vigilarla de cerca y descubre quién es este misterioso novio de Ela. Y obviamente se preocupa un montón, pero no se lo cuenta al padre porque sabe con quién está casada, sabe que no serviría de nada, pero habla con ella e intenta convencerla, quiere que se dé cuenta de que está haciendo algo que la va a perjudicar, que va a salir lastimada de esto, pero Ela no la escucha y no sigue los consejos de la madre. La madre, que se llama Bahar, está muy preocupada y se siente impotente porque no sabe qué hacer para ayudar a su hija, pero no logra encontrar el camino para acercarse o para hacerla recapacitar. Volvemos a Ilker y a Ela. Ela no había querido tener relaciones con Ilker porque ella quería sentirse segura, quería ir a su ritmo. Ella era virgen. Pero Ilker la presiona y ella termina entregándose. Esa noche termina siendo una decepción de alguna forma para Ela porque Ilker no muestra ningún tipo de cuidado ni consideración por ser la primera vez de ella. Ella soñaba con una noche romántica y no termina siendo nada parecido a lo que ella había deseado o aspirado. Pero lejos de romper, luego de esta primera vez con Ilker,
ella siente que la relación se ha vuelto mucho más seria. Entonces, comienza a presionarlo para que deje a Irem y, de hecho, también empieza a acosar a Irem a través de las redes sociales. Porque en la cabeza de la culpable de que ella no pueda mostrarse en público con Ilker es Irem. Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas no cambian. Ilker la sigue escondiendo y por esta razón ellos tienen una pelea en la que ella exige reconocimiento, pero Ilker sigue pateando la pelota y le sigue diciendo que más adelante, que le dé tiempo, que lo va a resolver. Y ella se cansa y esta discusión, sumado al hecho que se entera que su papá le era infiel a su mamá, la hacen, de alguna forma la hacen salir un poco de ese laberinto en el que la había envuelto Ilker, y ella toma la decisión de terminar esta relación. Pero, lamentablemente, la resolución le dura muy poco porque a los días, a las horas, ella se entera que estaba embarazada. ¿Cuál es su reacción? Más allá de que sabe que se le vienen momentos difíciles, ella está feliz con su bebé, porque además su mamá la había tenido a ella a los 18. Ella estaba por cumplir 19, le faltaban unos días para cumplir 19. Y haciendo gala de esa inocencia que se tiene a los 18 años, ella le da la noticia de él, esperando o teniendo de alguna forma confianza en que él va a estar tan contento como ella y que ahora sí, ya no va a tener ninguna excusa para dejar a Irem y para casarse con ella. ¿Qué actitud toma Ilker? Él no le dice nada. Tuve la impresión yo de que cuando ella le da la noticia, él le dice lo vamos a arreglar y que lo que él estaba pensando con lo vamos a arreglar era un aborto. Pero al ver que ella está tan contenta, se ve que no se anima a decirle. Así que opta por el silencio y opta por dejarla que ella siga creyendo en ese castillo que se estaba armando en su cabeza de la familia feliz y del casamiento. ¿Qué pasa? Ella cumplía 19 años. Llegamos al día del cumpleaños de ella. Ella cumplía 19 años y en ese momento ella se entera a través de Instagram, creo que era de la cuenta de Irem, que ella se iba a casar, que Irem se iba a casar con Ilker al día siguiente. Y ahí se le cae la venda de los ojos, se da cuenta de que todo había sido una mentira y decide ir a enfrentarlo. Entonces lo va a buscar a una casa que Ilker tenía en las afueras de la ciudad y le va a reclamar. Evidentemente ya no hay forma de engañarla y por su parte Ilker, que estaba muy tomado, había estado tomando, estaba borrachísimo, tampoco se toma la molestia de mentir. Le dice por primera vez la verdad y le dice que él no quiere ese bebé, que no se va a casar, por lo menos no con ella. Le dice todo, aunque ella ya se había dado cuenta, pero bueno, es chocante para ella escuchárselo decir. Y ahí hay una pelea, un forcejeo, porque ella quiere hablar con Irem para contarle que está embarazada de su futuro marido, para decirle que había tenido una relación paralela con ella, y en ese momento Ilker pierde los estribos y le da una paliza que finaliza con ella arrojada a un costado de la ruta. Evidentemente, por lo que ocurre después, nos damos cuenta de que Ilker la creía muerta, pero no es así. Si bien ella está en un estado bastante crítico, no murió. Y esto evidentemente viene a trastocar los planes de Ilker, que creía que se había sacado el bulto o el problema en sí. Si están buscando una serie muy muy romántica para ver, al estilo La hija del embajador, Erjai, o una comedia romántica como Senjal Kapeme, no es esta la serie. Yo le encontré un estilo similar, no en trama, sino en estilo, a los comienzos de Jacek Elma. Creo que es similar en estilo a esa serie y tendría sentido porque ambas son de la cadena Fox. ¿Qué más les puedo decir? Tiene un buen ritmo, la actuación de la
chica que interpreta a Ella me sorprendió, me parece que está muy muy bien. Y la única cosa que no me gustó tanto, aunque esta es una observación preliminar porque he visto un solo capítulo y puede cambiar a medida que transcurra la historia o a medida que vea nuevos capítulos, es la actuación de Ilker. El actor que interpreta a Ilker es, evidentemente, cualquiera que tenga ojos va a concordar con que es súper lindo, es muy atractivo. Físicamente creo que no hay nada que criticarle, pero por lo menos esta es mi percepción. En algunas escenas lo sentí como que no me terminó de convencer del todo, teniendo en cuenta que él hace un papel de psicópata, así que es un papel bastante difícil. Y en algunas escenas no me terminó de convencer. Como les digo, esta es una crítica preliminar y tal vez si veo el segundo o el tercer capítulo lo veo mucho mejor, o tal vez no, no lo sé, pero siempre me gusta ser sincera en las reseñas y si hay algo que no me gusta, también me gusta contárselos a ustedes o darles mi opinión al respecto. Chicas, hasta acá llegamos con esta reseña. Muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando en algún otro video.